Buenas tardes, hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarles una vez más en este día domingo, que es muy especial, no solamente porque es día domingo, sino porque es el primer domingo del mes de mayo y hoy día vamos a celebrar Santa Cena. Así que prepare toda su familia, reúnanse ahí donde están y vamos todos juntos a sentarnos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Somos Christian Life Assembly en la ciudad de Lancaster, California, y vamos todos juntos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos primero a pedir la guianza de su Santo Espíritu para que sea Él el que tome control de este culto, de este servicio que vamos a elevar para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a unirnos todos en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres bueno, mi Dios, porque tu misericordia es grande. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, por mí y por cada hermano, por cada amigo que me está viendo en este día. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos. Y en este día recordamos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Por eso te adoramos, mi Señor, y por eso te alabamos. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que tome control de este culto. Padre, nuestro objetivo principal es poner tu nombre en alto. Queremos adorarte, mi Señor. Espíritu Divino, tú eres bienvenido a este lugar. Permite, Espíritu Santo, que todo lo que hagamos en este momento sea para honra y gloria de nuestro Dios. Espíritu Santo, toma control de todo lo que vamos a hacer desde el principio hasta el final. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos todos juntos a alabar el nombre de nuestro Señor. Buenas tardes, Iglesia Christian Life. Ponte de pie, vamos a cantar al Rey de Reyes. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Como me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Todos juntos. En mi corazón, en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a tú perdonaste. Nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es. Nada se su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria.
Gloria al Señor. Cada vez que adoramos a nuestro Dios, su presencia puede moverse en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esa relación personal que tenemos con nuestro Dios, Dios dice que anda buscando a hombres y a mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Así que esa comunión, esa relación con nuestro Dios, es lo que vamos a estar haciendo en este momento. Vamos a tener Santa Cena. Y la palabra del Señor dice que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a la ciudad y que llegaran a la casa de cierto hombre y le dijera: el día está cerca, voy a preparar la Pascua en tu casa. Dice que se hicieron los preparativos y llegó el día en el cual Jesucristo se sentó con sus discípulos a la mesa. Y mientras ellos comían, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Y este jugo, que representa la sangre que Él derrama en la cruz del Calvario. Y esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros nos sentemos juntamente con Jesucristo a la mesa. Él nos llama. Él te llama a ti para que vengas y te acerques a Él. Porque este es un momento solemne, un momento de intimidad con el Creador de los cielos, el que te ha dado aliento de vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que necesitamos haberle reconocido como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Si usted nunca le ha dicho al Señor, ni le ha reconocido, él es el día que usted le pueda decir al Señor que Él es Dios. Órele al Señor y dígale: Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que puedas perdonar mi pecado. Y yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, usted puede tomar Santa Cena. Aquí tenemos los elementos, tenemos el pan y el jugo, y los vamos a bendecir para ser usados para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, este pan y este jugo, Señor, que representan tu cuerpo y la sangre que tú diste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por ellos. Los usamos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Así que prepare su pan. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Así que tiene su pan. Comamos todos juntos delante del Señor. Dice también la palabra del Señor, después que habían comido, dice que tomó también la copa. Y dice: de la misma manera, después de cenar,
tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Así es que todos juntos tomemos. Señor, gracias. Gracias por permitirnos ser parte de tu cuerpo, Señor. Gracias por llamarnos a la mesa. Señor, te damos a ti gloria, Padre, porque eres nuestro Dios que nos sanas, nuestro Dios que nos bendices, que nos das vida eterna, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que tenemos delante de ti en la mesa. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a estar buscando la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. La palabra del Señor dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Harán a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Le he titulado a este sermón La fe constante. La fe constante. Esto es lo que Dios quiere que tengamos: una fe permanente. Vamos a estar viendo tres puntos: la fe y el llamamiento, la fe y la obediencia, la fe que recompensa. La fe abre rutas hacia rumbos inesperados. La fe ve lo invisible y oye lo inaudible, y te hace caminar sobre lo imposible. La fe te da convicción. Aprendes a confiar en Dios, porque Él y el hombre de fe hay un amor que sobrepasa todo entendimiento. Como Abraham, que escuchó la voz de Dios y se convirtió en el padre de muchedumbre. Jesús dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. Y la fe derrumba obstáculos, derrumba murallas, transforma el panorama común de la vida y hace lo que agrada a Dios. Esto es lo que Dios quiere: no fluctuar en la fe, sino tener una fe constante, una fe que a diario, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, una fe en la cual nosotros hemos creído que lo que la fe da es convicción. La fe hace mirar las cosas que no se miran. Esto es fe. Dice la palabra del Señor en el punto 1, la fe y el llamamiento. Abraham aceptó el llamamiento y rompió con un mundo de tinieblas y supersticiones
en Ur de los Caldeos. Abraham tenía dos hermanos. Taré era su padre y su hermano era Nacor y Arán. O sea que Taré tenía tres hijos. Arán tuvo un hijo llamado Lot. Era sobrino de Abraham. La fe hizo un llamamiento real para lanzarse a una aventura de lo que no se veía. El llamamiento es una voz interna que despierta anhelos de superación. Abraham fue llamado. Fue llamado de parte del Señor. Abraham escuchó la voz de Dios cuando le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, al lugar donde no lo conocía, no sabía a dónde iba a llegar. Pero él le creyó. Y cuando él le cree al Señor, él se convierte en el hombre de fe, en el padre Abraham, el hombre en el cual hoy nosotros somos hijos también de Abraham por ser parte de un hombre de fe, una mujer de fe. Dios está buscando en este tiempo esos hombres y mujeres que creen. Creen en las cosas que no se miran, pero se van a ver por fe. Por eso es necesario declarar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Tu vida es una vida de bendición. Proclama sobre tu vida bendición sobre tu familia, porque Dios te la dará. Así pasó con Gedeón. Gedeón era un hombre que tenía temor. Estaba siendo invadido Israel por los madianitas. Y este hombre dice que estaba detrás, escondido de donde estaban las plantas. Y de ahí llegó el ángel del Señor y le dijo: hombre esforzado y valiente. Gedeón preguntó quién era ese hombre, porque él estaba temeroso de lo que estaba sucediendo con los madianitas que querían invadir a Israel. Pero Dios fue el que lo llamó. Y el llamamiento es algo de fe. Cuando Dios te llama, tú crees por fe que Dios es el que te va a ayudar. Y Dios llamó a Gedeón, así como llamó a Abraham. Y Gedeón dice que salió con 32,000 hombres de guerra. Y Dios le dijo a Gedeón: son muchos los hombres que tienes. Diles a cada uno de ellos que el que tiene temor para ir a la guerra, que regrese a sus casas. Y dice que 22,000 hombres regresaron a casa. Le quedaban 10,000 hombres a Gedeón. Y Dios le dijo: Gedeón, dile a los soldados que bajen al arroyo, porque todavía son muchos los que tienes. Cuando mires la victoria, a lo mejor creas que fueron los soldados que tienes y que ellos pelearon, y la victoria no fue dada a Dios. Dios quiere en verdad que confiemos en Él, que Él es el que nos da la victoria cada vez que nos presentamos en frente de nuestros enemigos. Satanás es el que ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero acuérdate que Dios está a tu lado y nadie te puede tocar mientras Dios no lo permita. Y Gedeón se convirtió con 300 hombres. Destruyó a los madianitas y fue un libertador del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. La fe es lo que necesitamos a diario. Cada día que nos levantamos, cada día que nosotros tomamos decisiones, cada día que tenemos que hacer algo, es necesario pedirle a Dios que nos bendiga y que Él nos ayude a tomar las decisiones que nosotros estamos buscando. Un hermano en cierta ocasión le dijo al pastor de la iglesia: pastor,
Ore por mí para que Dios bendiga. Voy a ir a la montaña a orarle al Señor para que Dios pueda bendecir la decisión que ya tomé. Y las cosas no son de esa forma. Cuando pedimos dirección al Señor, es Dios el que nos tiene que enseñar qué es lo que debemos de hacer. Dios bendice cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Gedeón fue un hombre que tenía llamado de parte de Dios, así como lo tuvo Abraham. Sansón fue otro hombre que tenía llamado de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que Abraham, Gedeón, Sansón, otro libertador, dice que desde que estaba, antes de estar en el vientre de su madre, se le apareció el ángel y le dijo que iba a tener un hijo y que iba a ser nazareo y que este no debería tomar vino y que no iba a quitarse el cabello. Durante el resto de su vida no iba a pasar navaja en su cabeza, y fue un hombre que Dios lo usó cuando llegó a la edad, cuando fue mayor y venían los filisteos. Dios lo usó por el llamamiento que tenía. Por eso es necesario saber que cuando Dios llama, es una fe la que hace mover montañas. Dios es el que permite, porque la fe nomás es el instrumento, el vehículo que permite hacer que las cosas que no se miran se puedan mirar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hebreos que los cielos fueron creados por fe. Fue Dios el que dijo que se hiciera el universo, que salieran las estrellas, que surgiera el espacio, que surgieran los planetas. La Tierra es como un punto en el sistema solar. Fue Dios el que la hizo por medio de la fe. Puso gravedad sobre la Tierra y puso la capa de ozono para cuidar a la Tierra. Esto es fe. Dios quiere que nuestra fe sea una fe constante. Que no seamos como las olas del mar, sino que seamos constantes. Las olas del mar se levantan por medio del aire. ¿Quién ha formado todas estas cosas? ¿Ha no sido nuestro Dios, el Dios vivo, real que tenemos? Porque todo lo que Dios ha creado tiene vida. La tierra tiene vida. Cuando plantamos una semilla en la tierra, en los días hay una planta. De una semilla se forma un gigantesco árbol. El mar tiene animales, tiene pescados, tiene tantas cosas que el Señor ha creado. Y todo esto es por medio de la fe. Es que las cosas que están alrededor de nosotros, Dios la creó por fe. Entonces la fe es indispensable en nuestra vida diaria. Pero la fe, si no obedecemos, se queda corta. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. La fe que obedece. La obediencia es el fruto de la fe. Abraham obedeció para salir. Así también Gedeón obedeció a Dios para convertirse en libertador del pueblo de Israel. Sansón y muchos hombres en la palabra del Señor obedecieron para convertirse en hombres de fe que obedecían lo que el Señor decía. Porque Dios es nuestro capitán.
El ángel se le presentó a Josué y le dijo: porque vengo como el capitán de los escuadrones del reino de Israel. Israel, Dios es el que se acerca a nosotros, pero tenemos que obedecer a nuestro Dios. Vivir por fe es agradar a Dios. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Porque el que tiene fe, dice Romanos, que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. La obediencia es consagración plena y esto es logro de la fe. Moisés fue un hombre que tuvo fe, obedeció a Dios. Moisés quiso hacer las cosas al comienzo de acuerdo a como él creía. Mató a un egipcio y cuando mató a este hombre, el faraón se dio cuenta y él tuvo que huir al desierto. Pero 40 años más tarde Dios le habló. Dios había preparado a Moisés durante los primeros 40 años en sabiduría y en inteligencia, en un arquitecto de Egipto. Y 40 años estuvo en el desierto y lo preparó Dios en esos 40 años para que viniera y fuera el instrumento de sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Moisés dice que obedeció a la ley como Dios le había mandado. Pero como hombres, siempre le fallamos a Dios. Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo le pedía, cuando no tenían nada que comer, cuando no tenían agua, que Moisés le diera agua. Y le pedían a Moisés: Moisés, nos sacaste de Egipto para venirnos a matar en el desierto. No tenemos agua para tomar. Estamos sedientos. Moisés se levantó y fue a la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca. El pueblo le exigía a Moisés, porque se volvieron un pueblo desesperado, un pueblo que no creyó a Dios. Y Moisés se molestó y agarró su vara, su báculo, y golpeó la piedra dos veces. Y esto fue algo que Dios no le dijo que hiciera. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés: Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Moisés golpeó a la roca, que significaba Jesucristo, Jesús es el que les dio de beber al pueblo de Israel cuando ellos cruzaban para la tierra de Canaán. Pero Moisés también desobedeció. Y esto es algo hermoso que encontramos en la palabra de Dios, que los hombres de fe, aquellos hombres que fueron usados por Dios, también le fallaron a Dios. Y esta parte humana es lo que también nosotros a veces no queremos fallarle a Dios. A veces mentimos por cosas insignificantes y tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Pero podemos nosotros darnos cuenta que estos hombres fueron hombres de carne y huesos, que también eran hombres apasionados, dice la Biblia, como Elías, que era un hombre apasionado, pero que dijo que durante 3 años no iba a llover sobre la faz de la tierra, 3 años y medio, y dice que la tierra no llovió durante ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, un hombre que obedecía a Dios. Por lo tanto, la palabra de este hombre surtió efecto en la tierra. La obediencia es lo que Dios quiere.
¿Acaso no pasó lo mismo con Noé? Noé fue el hombre que cuando Dios le dijo que construyera el arca, cuando Noé se levanta para construir el arca junto con sus hijos y las esposas de sus hijos, de esta forma hubo juicio en esa ciudad. Todos se reían de Noé, pero llegó el tiempo. ¿Cuánto tiempo se dilató Noé y su familia para construir el arca? Fue el tiempo que Dios le estaba dando a esa ciudad para que se arrepintiera. Pero ellos nunca se arrepintieron. Llegó el día en el cual Noé entró, los animales que entraron al arca. Noé y 7 personas más fueron salvas. Los demás murieron en el diluvio. Fue un hombre de fe. Entonces la fe es también obediencia. Si nosotros no obedecemos, no podemos decir que somos hombres que tenemos fe. Porque la fe también, dice el libro de Santiago, muéstrame tu fe con las obras. Obedecemos a nuestro Dios. Pero la fe también tiene recompensa. Y la fe da una visión plena de Dios como herencia. La herencia de Abraham, de una tierra, de un pueblo y de un mundo es suficiente recompensa. Dios lo recompensó a Abraham llevándolo a ser el padre de la fe y de multitudes que hasta este día, en el año 2020, no podemos censar a todo el pueblo, porque dice que era, si el polvo se puede contar, si la tierra se puede contar, entonces se podrán contar los hijos que saldrán de ti, Noé, de ti, Abraham. Y esto es lo que hasta este día son tantas las multitudes que hay que no se pueden contar. Pero Dios dio recompensa. Así le recompensó Dios. La aventura de Dios tiene como recompensa participar de la herencia de los santos en luz. ¿Acaso no recompensó Dios a Pedro? Cuando Dios le dijo: Pedro, tú serás el que va a representar a los 12 discípulos. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a decir: Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque Dios quiere saber qué es lo que nosotros creemos, quién es nuestro Dios. Pedro fue el que le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y un tiempo más adelante fue Pedro el que negó a Jesús 3 veces por el temor que tenía a ser encarcelado. Esto trajo un dolor intenso en el corazón de Pedro, que dice que fue y lloró amargamente y se arrepintió. Pero Jesús, cuando él resucitó, ¿acaso Dios no lo restauró a Pedro dándole una recompensa y diciéndole: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que a estos? Tú sabes que te amo, le dijo otra vez Pedro. Pastorea mis ovejas. Y le dijo 3 veces: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice que se entristeció. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Lo llamó para ser el pastor.
¿Acaso no fue Pedro el que recibió recompensa de parte de Dios cuando en el libro de Hechos capítulo 2 dice que se levantó en el día de Pentecostés y él le habló al pueblo en Jerusalén y 3,000 hombres se convirtieron al Señor? ¿Qué recompensa recibió Pedro de parte del Señor? ¿Acaso Dios no nos recompensa a los padres cuando hemos trabajado con nuestros hijos y los hijos se vuelven obedientes a los padres? Cuando le servimos al Señor, ¿acaso nuestros hijos no miran el servicio que hacemos para nuestro Dios? Pero el día de mañana nuestros hijos serán servidores aún mejor que nosotros los padres. Así es que nosotros deberíamos de hacerlo, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos. Ellos serán bendecidos, ellos alcanzarán el mundo, ellos irán, así como fue Pablo, alrededor del mundo. Asia dice que fue llena con el poder de la palabra que les presentaba Pablo. Lo recompensó Dios a Pablo, llevándole a multitudes de gente como un misionero. Dios puede recompensar tu familia y no solamente ser aquella madre que asiste a la iglesia y que cree en Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es Dios es el que nos salva. Dios es el que anda buscando para recompensarte. Dios nos recompensa con milagros, con sanidades. Nos recompensa con hijos obedientes, esposa obediente, esposo obediente. Nos recompensa con trabajos. Nos recompensa nuestro Dios con tener conocimiento de su palabra, con tener paz, con haber provisión, con haber un techo. Es recompensa de lo que Dios, el Creador del cielo, te ha dado hasta este día. Esto es fe. Necesitas la fe porque tú has sido llamado. Pero la fe necesita moverse y puede mover montañas cuando obedeces a Dios. Y la fe te trae recompensas cuando miras que el problema se ha disuelto porque tú le has dicho en el nombre de Jesús, te disuelves, te quitas. Tú puedes proclamar sobre tu cuerpo sanidades y Dios lo restaura porque el Señor le dijo a aquel hombre que vino para buscar ayuda en Jesús. Este hombre dice que era viejo, Bartimeo, y le clamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no le escuchaba, pero llegó el momento donde el Señor le escuchó y se le acercó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Que me regreses la vista. Y Dios lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque le recompensó que él había creído y había proclamado su boca y sus labios que él era el Hijo de Dios. Dios quiere recompensarte. ¿Por qué no te acercas a Dios? La palabra de Dios dice, heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y creyere, entonces será salvo. Porque todo aquel que confiesa con sus labios y cree que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, dice la Biblia, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dile al Señor Jesús de lo profundo de tu corazón, si no le has reconocido todavía como tu Señor. Señor, reconozco que tú eres Dios y que viniste por mí y moriste en la cruz del Calvario.
Te pido que me perdones. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Saludos una vez más, hermanos y amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Espero que se hayan gozado en este día, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero también que se hayan gozado con la palabra que trajo nuestro hermano pastor. Recuerde que siempre es un honor para nosotros escuchar sus comentarios. Así que puede hacerlo a través de las plataformas que tenemos ahí disponibles. Queremos escuchar si alguien aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Queremos orar por usted. Si tiene una petición, háganlo llegar a nosotros y vamos a orar por ella. Será un privilegio orar por cada una de ellas. Recuerde que tenemos un Dios poderoso para el cual no hay nada imposible. Cualquiera que sea la necesidad que usted esté pasando, háganosla saber, por favor, y será un gusto orar por ella. También los que desean ofrendar, diezmar o dar donaciones, recuerde que puede hacerlo a través de correo regular, enviándolo al 3250 East Lancaster Boulevard, aquí en la ciudad de Lancaster, California. También puede hacerlo con tarjeta de crédito o de débito. Todo lo que tiene que hacer es llamar al teléfono que estamos proveyendo allí en la pantalla. O, si gusta también traerlo en persona, puede hacerlo de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Como siempre, mis hermanos, es un placer dirigirnos a ustedes y ser de bendición para cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Recuerde sintonizarnos nuevamente. El día martes tenemos un devocional a las 7 de la tarde y el día viernes también a las 7 de la tarde nuestro hermano pastor tiene un estudio bíblico. Hasta ese día espero verles una vez más y mientras tanto que nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que su paz y su bendición esté con todos los que le rodean. Dios me los bendiga y hasta la próxima.